RSC te da la bienvenida. Hoy vamos a hablar de esta computadora. Esta es una HP, es un modelo 14DK0008LA. ¿Cuál es el problema con esta computadora portátil? Que a la hora de abrirla, las bisagras están muy duro y eso hace de que la pantalla se reviente. Entonces vamos a solucionar ese problema y RSC te va a enseñar desde cómo desensamblar la computadora y cómo solucionar ese problema. No es tan grave el problema, pero lo vamos a solucionar. Muchos de los daños de los portátiles HP es por eso. Las bisagras se van cerrando, se vuelven duras y el cliente ¡pah! La parte al abrirla. Y una pantalla es costosa. Entonces te vamos a evitar ese punto. ¿Qué necesitas? Vas a necesitar una pinza, un destornillador de estrella, una palita plástica, no utilices metálica, aceite, un aceite de buena calidad. Y luego utilizaremos también estas herramientas de Yasun porque necesitaremos una copa. Entonces, vamos a comenzar. En HP es importante tener en cuenta dónde están los tornillos. Entonces, aquí en la parte frontal vas a encontrar dos tornillos. Estos dos tornillos, ¿qué los caracterizan? Que cuando tú los retiras, son cortos, son tornillos cortos. Nótalo, es corto. Vamos a colocarlos acá. Recuerda que cuando retires los tornillos, trata de buscar una herramienta que encajen perfecto para que no les dañes esta parte y tu computador no pierda la estética. Entonces hazlo con una herramienta que sea exacta. Listo, por acá. Luego nota de que no ves más tornillos. Entonces presta mucha atención. HP ha escondido los tornillos aquí en esta cinta. Esta cinta cumple dos funciones, he podido ver. Una de sus funciones es también la garantía y la otra, guardar un tornillo. Normalmente a veces si tú la alas muy rápido, esta cinta te puedes tirar y luego no va a entrar normalmente aquí en esta cajuela. Entonces retírala muy despacio, ella tiene una pequeña pegatina. Retírala muy despacio. Muy despacio, listo, aquí la tienes, nótala. Aquí está la pegatina y aquí está la primera cinta. Esta es completamente lisa, es un poco diferente a la segunda. Entonces vamos a colocarla acá, colócala en un lugar donde la pegatina no se vaya a contaminar con nada. Eso, coloquémosla acá, donde no se contamine con nada. Perfecto. Entonces aquí encontramos otro tornillo, nótala. De 2.5.6. Entonces sencillamente le das vueltas a este tornillo. En esta parte solo vas a encontrar uno en este modelo. Y a diferencia de los otros, este tornillo es mucho más largo. Entonces lo colocamos acá. Entonces no te vas a confundir. Uno, los dos primeros son cortos y estos de estas pegatinas son largos. Y esta herramienta de plástico te va a ayudar mucho a retirar la otra pegatina, que ya te muestro la diferencia. Que no entiendo por qué en esta de acá no ensamblaron de esa misma forma si tiene los dos agujeros. Nota, este es diferente porque tiene soportes. Nótala. Tiene soportes, tiene la cinta, pero recuerda, retírala despacio para que no se te estire. Nota, aquí está el tornillo y listo. Mírala. Es totalmente diferente a la otra. Es mucho mejor que la otra, en pocas palabras. Listo, la colocamos ahí y aquí vamos a encontrar tres tornillos. Uno, dos, tres tornillos de sujeción. Vamos a retirarlos. Tienen la misma medida del de la otra, así que puedes utilizar los mismos. Entonces los vas a colocar acá. Recuerda, no forces tus tornillos. Si ves que el destornillador se está pasando un poco, sencillamente cámbialo por uno que realmente te dé la medida. Aquí está, mismo tamaño que el otro. Sacamos el último. Y acá está. Listo. Tres tornillitos. Ahí ya podemos desensamblar la computadora. ¿Qué vas a hacer para desensamblarla? Para poderla desensamblar, lo primero que vas a hacer es comenzar a trabajar aquí en los bordes, en este borde. Vas a meter la herramienta de plástico en este borde, aquí, y vas a empujar un poco hacia abajo hasta que la herramienta entre. Nota, ya. ¿Sí escuchaste el pin cómo sonó? Mira, mira. Y lo vas abriendo con mucho cuidado. No corras, hazlo despacio. Eso, muy bien. Acá ya soltó también. Vamos a ir soltando hacia acá ahora.
con cuidado, no corras, si tienes afán, déjalo para otro momento más bien. Entonces aquí ya va abriendo. Meto mi dedito acá para tenerle un poco de soporte y continúo abriendo hacia la esquina de atrás. Comienzo a abrirlo, hazlo despacio, que los materiales de estos computadores normalmente es una pasta muy débil. Entonces hazlo muy despacio, protegiendo también la pantalla, de que no le vayas a hacer fuerza a tu pantalla. Continuamos abriéndolo. Perfecto. Hasta que esta tapa retire. Esta tapa tiene que retirar. Eso, perfecto. Hasta que la tapa retire. Note, ya retiro la tapa. Entonces aquí tenemos nuestro portátil. Es un portátil muy bueno. Es un Ryzen 5. Aquí, por ejemplo, tenemos otro socket para la memoria. Aquí tenemos la unidad de almacenamiento, que es una Intel. Y acá me dejan una extra para poder colocar otro disco duro. Aquí, por ejemplo, tenemos una conexión para el disco duro extra. Igualmente, las bisagras, lo que vamos a trabajar, se encuentran en esta parte. Aquí está la sujeción de las bisagras. Un error que cometemos es que cuando sentimos que las bisagras están muy duras, es seguirle dando al computador de esa forma. ¿Qué sucede? Normalmente se revientan en esta parte de aquí de la carcasa y es difícil ya conseguir una carcasa de repuesto, o sea, se te daña la computadora pudiéndose solucionar. Entonces, después de sacar esta parte, también es importante retirar esta partecita, este protectorcito. Es muy sencillo. Sencillamente metes la herramienta con mucho cuidado, porque recuerda que aquí está tu pantalla también, y vas a irla separando de la pantalla. Despacio. Muy despacio, recuerda. Haz esto muy despacio. Eso, listo. Entonces nota, aquí están los tornillos que se ajustan demasiado. Es este y este. Y esto es lo que hace de que tu pantalla se ponga dura. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Utilizar una herramienta. Ya les vamos a mostrar acá la herramienta. Vamos a utilizar una copa como esta. Vamos a utilizar esta, que es de 5.5. Y tú la pruebas de que entre en el tornillo. Bueno, te preguntará, bueno, ¿y ahora cómo hago para meter una herramienta ya y que funcione? Bueno, en el caso de este modelo, cuenta con una extensión. Esta extensión es flexible. Entonces, si yo quisiera, entonces coloco la extensión acá. Luego busco mi destornillador. Y sencillamente conectaría la extensión a esta parte. Y desde acá haría la presión. Entonces nota, flojo, ajusto. Flojo, ajusto. Entonces nos interesa aflojar. Entonces en este caso, si tenemos la computadora así boca abajo, este es el lado izquierdo. Entonces el lado izquierdo va a aflojar de derecha a izquierda, o sea, hacia donde estoy. Nota, nota. De acá hacia acá. Nota la expresión de mi mano. Ahí estoy aflojando. Y ahí estoy ajustando. Entonces debes dejarlo en un tope donde tú sientas que la computadora queda suave de abrir. Tampoco que vaya a quedar demasiado flojo. Lo mismo haces con el de acá. Lo pones y lo mismo. Este aprieta de acá hacia acá. Aprieta. Afloja de hacia afuera. De derecha a izquierda afloja. Nota, ahí estoy aflojando. Estoy haciendo esto. Estoy aflojando. Entonces, vamos a darle una... O sea, un punto donde abra fácil. Entonces voy a tocarlo acá, a ver cómo abre ahí. Ya que lo moví, voy a mirar acá, ya que no, sino que no tengo el borde de sujeción acá. Entonces queda un poquito difícil. Bueno, ahí siento que abre muy suave. Abre muy suave. O sea, ese es el punto el cual desearía que me quedara mi computadora, abriendo suave, ¿cierto? Entonces tú lo controlas acá.
Recuerda que el movimiento constante que tú le hagas a la computadora va a ser de que estos tornillos se vayan ajustando. Ese movimiento va a ser de que se vayan ajustando. Luego de que ya tienes la tensión correcta, puedes lubricarlo un poco con un poquitico de aceite. Sencillamente colocas la puntica, le echas un poco, un poquitico nomás. Listo, ya. Y lo puedes regar un poquito. Listo. No necesitas echarle mucho, muy poquitico aceite, muy poco aceite. De esa manera, entonces ya nuestra computadora queda muy suave ya a la hora de abrir. Ya la noto bien suavecita. Nota. Muy suave. Y eso es lo que buscamos. Que nuestra computadora sea muy suave de abrir. Si lo notas, es muy sencillo. Y esto te va a ahorrar mucho, pero mucho dinero. Esta parte es importantísima. Recuerda. Floja estos tornillos. Lubrica la pieza. Y eso va a hacer de que tu computadora dure mucho. La mayoría de los accidentes en lo que tiene que ver con los portátiles Hewlett-Packard y otras marcas radican en estas bisagras. Revientan la pantalla, revientan los soportes de carcasa y ya el computador pierde valor inmediatamente. Entonces, estamos evitando eso. Ahora vamos a hacer el proceso de cerrado. En el proceso de cerrado, entonces tienes que observar muy bien dónde va esta. Entonces, vamos a cerrarlo. Entonces vamos a buscarle el lado acá en esta partecita. Debe de entrar muy suave, muy suavecito. Acá lo metes y lo vas ajustando. Si por X o Y razón no te ajusta o ves de que no está entrando bien, lo volteas. ¿Listo? Sencillamente lo volteas. Vamos a ver, sí. Listo, lo volteé. Entonces ya te enseño el truco cuál es. La parte más larga va hacia adentro. Notan de que esta parte es más corta y esta es más larga. La más larga va hacia adentro. Cuando lo pongas debes cuidar muy bien estos pines de sujeción. Son de pasta, delicados y muy malos. Entonces debes de entrarlo con mucho cuidado para que en otra ocasión tú lo puedas retirar también. Entonces vamos a ingresarlo. Vamos a ingresarlo con cuidado, revisando de que los cables queden bien. Dame un segundo que se me metió acá primero. Eso, listo. Nota, ya. Ajustó. ¿Sí escuchaste? Ajustalo bien, de que los pines queden bien ajustados. Ese es el primer paso. Si de pronto tú ya quieres limpiar tu ventilador o ves que hay polvo, lo puedes hacer. En este caso, esta computadora está muy bien tenida. Pertenece a nuestro canal. Es la que se encarga de parte de las ediciones y está muy bien tenida. Nota, no tiene polvo, no tiene nada de eso. Entonces vamos a cerrarla. Para cerrarla, mismo procedimiento. Entonces la colocamos de esta forma, ¿cierto? Que la carcasa, ella automáticamente va a querer ajustar. Entonces voy a abrir acá un poco. Muy bien, reviso bien acá. Y que vaya sonando los pines. ¿Escuchas? Perfecto. Note, ya cerró. Después de que cierre la computadora, entonces ya vamos a volver a utilizar esta herramienta. Esta pinza que yo les dije, se me olvidaba mencionarles esta parte. En caso de que tú no tengas esta extensión flexible, entonces con la pincita sencillamente coges el dadito y le das vueltica. Pero si tenemos esta extensión, mucho mejor. Listo, entonces ya acabamos de colocar nuestra carcasa. Quedó muy bien. Quedó perfecta la carcasa. Ahora vamos a colocar los tornillos. Esta es una parte importante ya en el ajuste de la computadora después de colocar la carcasa. Vamos a colocar los dos primeros tornillos que sacamos. Recuerda, son los cortos. Son estos corticos. Sencillamente vamos a ponerlos nuevamente. Vamos a ingresarlos. No los vas a apretar, sino que los vas a llevar al punto de tope. O sea, el punto de tope es hasta donde llega ya al final, pero sin apretarlos. ¿Por qué no te recomiendo apretarlas? Porque la carcasa tiene que encontrar un ajuste y se hace después de que estén todos los tornillos puestos. Luego colocaremos estos dos, este y este, para que alcance el ajuste ideal. Son los tornillos más largos. Entonces vamos a ponerlos acá, vamos a iniciar con este. Y no lo vas a ajustar aún, recuérdalo, no lo ajustes aún. ¿Por qué? Porque si lo ajustas, puedes perder el punto de ajuste ideal de la carcasa y algunos tornillos no pueden entrar bien. Luego vamos con este,
con este aquí en esta parte central, también lo vamos a poner. Vamos a ponerlo acá y lo llevamos hasta el punto de ahí, hasta el punto de ajuste, sin apretarlos aún. Ya después de que tengas todos los tornillos, entonces en este caso son 6 tornillos, 3 y 3 tornillos. Después de que ya los tengas, revisas que la carcasa esté bien puesta, de que ya todo esté bien ajustado. Si notaste, cuando hice un poquito de presión, entró un pin acá. Listo, ya sé que está bien puesta, ahora sí puedo ajustarlos. Entonces voy a comenzar a ajustarlos. Este, luego ajusto este, luego ajusto este. Recuerda, el ajuste no debe ser tan fuerte que después no pueda sacarlo, porque muchos a veces apretan las cosas y después no pueden sacarlo, se les roda, rompen la carcasa, entonces no queremos eso. Debe ser un ajuste que el tornillo no se salga y sostenga la carcasa sin dañar tampoco los tornillos. Entonces ajustamos un poquito y listo. Luego vienen las pegatinas, ¿cierto? Aquí las tenemos. Entonces vamos a ponerlas. Buscas el lado correcto y comienzas desde esta punta, que de entre, que tú sientas que el borne entre y ella se va pegando, entra y hasta la última. Listo, ya estuvo. Entonces hay que tratarlas con mucho cariño, estas pegatinas, para que no se te dañen, porque esto es lo que va a hacer de que el computador tenga una distancia entre la succión de aire del ventilador del procesador y la superficie donde lo pones, y también para que no se deslice. Así que debes colocarlo con mucho cuidado. Esta es la pegatina más desechable que he visto. Es una pegatina muy, pero muy mala. Vamos a ponerla acá también, despacio. Muy despacio. Muy despacio. Si de pronto tú no la alaste muy duro, vas a entrar preciso. De lo contrario, muchas veces queda un poquito levantadita. Entonces le hacemos así hasta que encontremos el ajuste. No, ya. Ahí ya encontramos el ajuste. De la manera como tú la ales, así mismo de pronto va a quedar algún espacio entre este borne y esta pegatina. Entonces, para controlar, entonces puedes irles haciendo movimiento suave para que ella pueda encontrar el punto ideal. Después de que la pongas, ya estuvo listo, ya está pegadita, nota. Y de esta manera, entonces ya nuestra computadora queda muy suave a la hora de abrirla, nota, mira. Suavecito, no hay ningún esfuerzo duro para hacerlo y se mantiene en los lados. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, da manito arriba y comparte este video con amigos y familiares. RSC.